Bueno, desde niña siempre me gustó armar y desarmar cosas. Siempre tenía curiosidad por ver cómo funcionaban los objetos. Veía a mi madre cuando se estropeaba algún electrodoméstico, cómo cogía el destornillador y lo abría. Y bueno, siempre me gustó. Y bueno, pues al cabo de los años, cuando por fin hubo una carrera que encajaba a estas inquietudes y además sumada con la creatividad, como fue el diseño industrial, pues allí que fui de cabeza, no me lo pensé. Yo en su día estudié diseño industrial, que no era considerado una ingeniería, eso vino después, pero sí que es verdad que había que aglutinar componentes humanísticas, técnicas, artísticas, creativas y productivas, ¿no? Entonces, es una titulación que integraba todo. Estudié esto porque es lo que quería hacer en mi vida. Bueno, pues la verdad es que desde bien pequeñita me han llamado la atención mucho las disciplinas que tenían que ver con la creatividad, con crear cosas y bueno, de hecho, poco a poco, pues a medida que fui creciendo, fui descubriendo distintos caminos que podían satisfacerme hasta que descubrí el diseño industrial y bueno, decidí optar por este camino y estoy muy contenta de haber tomado esa decisión. Elegí una carrera STEAM porque siempre he sentido curiosidad por la tecnología. Siempre me ha llamado mucho la atención las máquinas, el cómo funcionaban, la informática. Siempre me ha interesado ese mundo.